Bueno, pues a las muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva conexión, a este nuevo directo. Bueno, ahí está. Vale, el retorno está funcionando bien. Vale, ok. Bueno, pues estamos con cierto, digamos, retraso, ¿no? En esta tercera etapa. Llevamos 3 días que no hemos estado subiendo vídeos y uno de los motivos es, pues, bueno, el poco tiempo, el escaso tiempo libre que tenemos este mes por cuestiones laborales, ¿no? Estamos, bueno, pues la verdad que inaugurando nuevos locales, estamos, bueno, pues metiendo más horas de las que habitualmente lo hacemos y tenemos, por lo tanto, muchísimo menos tiempo libre. Pero bueno, será cuestión de unos 15 días para volver otra vez a la normalidad, ¿no? También aprovechar estos días, teníamos muchísimos problemas con el juego, ya lo vieron en la etapa 1 que subimos de este tour que estamos realizando con el Bahrein Victorious, en la etapa 1 donde se nos quedó Landa totalmente descolgado y estábamos teniendo muchos problemas con eso, ¿no? Con los comandos del juego. Tuvimos que guardar las partidas jugadas, descargarlas, las hemos pasado a una memoria externa y borrar el juego y volver otra vez a descargarlo, ¿no? Entonces, ahora parece que ese problema ha desaparecido. Puede ser que al ser en formato digital, al descargarlo, bueno, pues haya ocurrido algún problema. Pero nos estaba pasando muchísimo. No solamente en este modo de juego, sino que también estamos haciendo un Pro Leader y hemos hecho un Pro Team también, bueno, para jugar, digamos que en nuestros ratos libres. Y bueno, la verdad que estábamos teniendo el mismo problema, ¿no? Con el tema del famoso cuadrado y bueno, y el mando que intenta dar pedales y no se queda totalmente bloqueado el corredor. Pero bueno, la verdad que las pruebas que hemos hecho, bueno, pues ayer a la noche hicimos algunas pruebas, no teníamos tiempo suficiente como para poder hacer un directo, pero sí para poder probar el juego, como les digo, que habíamos vuelto a descargar, y la verdad que parece que va ahora bien. Bueno, pues ahí tenemos los resultados de la última etapa, la clasificación de la etapa. Ahí tienen la victoria de Roglic, Van Aert quedó segundo, Sagan tercero, Bernal cuarto, Simon Yates quedó quinto, Barguil sexto, Pogačar séptimo, octavo fue Heiskey, Van der Poel quedó noveno, Alaphilippe décimo, Gaudí quedó en undécima posición y luego, bueno, pues Guillem Martin, mejor dicho, quedó en decimosegunda posición y Mikel Landa, estábamos ya totalmente reventados y agotados, quedamos ahí en esa decimotercera posición. Nuestro segundo mejor clasificado fue Mohoric, en el puesto 20, y entró también dentro de ese grupo de favoritos que entró a 5 segundos del ganador de la etapa. Bardet ya entró a 22, en el puesto 21, y luego Buschmann, bueno, pues en el puesto 22 a 26. Luego ya entraron a 34, a 46, a 56 por encima del minuto. Y bueno, fue una auténtica criba, ¿no? Esa subida, ese Mur de Bretaña. Bueno, pues continuamos. Vamos a estar jugando etapas, creo que son llanas. Vamos a ver si nos da tiempo a jugar un par de ellas. No sé si nos va a dar tiempo, si no, jugaremos una. Y bueno, vamos a ver, porque yo no sé si vamos a tener tiempo mañana de volver a conectarnos. Entonces, es posible que tengamos que estar 2 días sin hacerlo, ¿no? Y cuando tengamos un poquito de tiempo, vamos a estar agarrando los mandos y evidentemente, enchufándonos a Twitch para poder compartir lo jugado, ¿no? Que es al final lo que nos divierte, lo que nos gusta, es el único hobby que tenemos. Así que, de dedicarlo a otra cosa, lo vamos a dedicar a esto, no a la lectura, ni que a lo cual le dedicamos otros tiempos, ¿no? Pero la verdad es que los compromisos me gusta cumplirlos y bueno, me siento en cierto modo comprometido con la gente que se L'essentiel a retenir para todos aujourd'hui, los días c'est que le por el parcours est canal plat para ver et ne alguno de los comporte pas de vídeos que pièges subimos, ¿no? particuliers. Bueno, Mais pues soyez ahí lo agresif tienen, et etapa poussez vos llana. balles. Creo que vamos a intentar hacer algo con Colbrelli, ¿verdad? Podríamos haberle dado etapa rápida y haber pasado, pero vamos a intentar hacer algo con Colbrelli y bueno, a ver si podemos entrar ahí en las peleas en los sprints, ¿no? Demar, Ewan y Mathew Van der Poel son los favoritos para esta etapa. Bueno, bien, ahí tenemos. Uf, bueno, a nadie nos lo programan para saltar a la fuga. Colbrelli es evidentemente el líder para esta etapa. Y bueno, están. El que mejor está en pico de forma, que no entiendo porque es Mikel Landa, y luego llegará a la montaña y lo tendremos hecho un desastre, ¿no? Así que, bueno, pues
Vamos a manejar a Landa al principio, vamos a arrancar con él y yo creo que a Haik lo vamos a meter en alguna posible, ¿no? Fuga, ¿no? Porque yo creo que la etapa se va a prestar también para ello. Bueno, ahí lo tenemos y vamos a darle a cámara rápida. Bueno, pues se ha saltado Haik. Vemos que hay pasividad en el pelotón. No hay mucha intención. Parece ser. Por intentar anular la fuga. Sí, van a un ritmo intenso. Ahora sí. Ahora van a por los fugados descaradamente, ¿no? Ya lo ven. 24 segundos. La diferencia. Los tres hombres que están en cabeza son Rota, Haid y Pérez. Con Haid no estamos dando ningún relevo. No quiero tampoco quemarlo. Vamos a aprovechar. Ahí parece que hay pasividad y sube la... Bueno, ahora sí. Ahora es el momento. Cuando hay esa cierta pasividad, bueno, pues... de colaborar. Y ya ven que las diferencias van subiendo, ¿no? Referencia al pelotón. Ya saben que cuando llegamos a los 2 minutos es cuando se empieza a relajar de más el pelotón, ¿no? Pero de momento ya vemos que hay pasividad. 1.24, 1.27, creo que se va a permitir la fuga. Bueno, aquí ya empezamos con estas cosas raras. Bueno, ahí volvemos otra vez a la normalidad, ¿no? 2.27. Todo tranquilo. Y el pelotón, bueno, pues que ya se relaja, ¿no? Bueno, cabeza de carrera, parece que las cosas ya van un poco más normales, ¿no? Tras esa especie de amago, ¿no? De dejar la cabeza de carrera por parte de tres de los miembros de esta fuga. O de este grupo de 5, ¿no? De este quinteto. Haik, nuestro hombre, colado en esa fuga. Rota, Jansen, Peret y Diamini. Esos son los 5 hombres que son en estos momentos cabeza de carrera. 2.25 el pelotón. Llevamos ya aproximadamente, no llegamos todavía a un cuarto de la etapa. Yo creo que ahora más o menos en un ratito ya estaremos. Llegando al cuarto de etapa. Bueno, justo en el ecuador del día de hoy. Bueno, pues tenemos esa cota de cuarta categoría y después el avituallamiento. Después el sprint especial y segunda tachuela de la jornada. Segundo punto en juego para ese gran premio de la montaña, ¿no? Que por cierto, nadie de los que está en este grupo, bueno, pues tiene puntos conseguidos, lo mismo que en regularidad, ¿no? Así que no creo que vaya a haber mucho interés, ¿no? En ir a disputar esos puntitos en juego. La diferencia con el pelotón se mantiene, 2.32, 2.33, 2.31. Permitieron la escapada, pero hasta ahí no más, ¿no? Como se suele decir aquí en Paraguay, hasta ahí no más, sin abusar. Bueno, pues son ahora mismo en la República del Paraguay las 12 y 10 minutos. Llevamos ya 10 minutos de conexión, como les digo, después de 3 días sin poder dedicarle prácticamente más de 10 minutos al juego, ¿no? Ya le hemos comentado que probamos un poco ayer para ver si habíamos conseguido subsanar esos errores que teníamos o esos fallos, ¿no?
que teníamos con los comandos del juego. Había botones donde no nos funcionaban, a la hora de dar pedales tampoco reaccionaban los corredores. Nos pasó, como hemos repetido, con Landa en la primera etapa. Lo pueden ver el vídeo y ver lo que ocurrió, porque está prácticamente al principio. Y bueno, y parece que se solucionó todo descargando de vuelta el juego, ¿no? Bueno, pues ahí estamos ya a punto de... de llegar a esa cota de cuarta categoría, la cual vamos a intentar pelearla por la cosa de pelear, ¿no? Porque sinceramente con Haig no vamos a aspirar absolutamente a nada, ¿no? En el Gran Premio de la Montaña. Bueno, 2:39, el tiempo que llevamos ahora al pelotón. Vamos a dar un poquito de cámara rápida. Pues se nos hace un auténtico tostón esto. Es que además no hay aliciente, porque si se lleva una etapa de alta montaña en la cual está subiendo, bajando, hay, bueno, pues hay ataques, hay, pero es que aquí es soporífero, ¿no? Es kilómetros y kilómetros y kilómetros de rodaje disfrutando del paisaje. Bueno, pues cota ya de cuarta. Vamos a hacer algo, porque tenemos que hacer algo, ¿no? Algo hay que hacer, así que ahí está Rota, que es el que parece que va más interesado en... Y bueno, aquí ya aprovechamos bien la curva, le sacamos 4 segundos y bueno, nos llevamos el puntito. Y creo que ha sido Pérez el hombre que ha pasado en segunda posición. Yaminis se ha quedado descolgado. Pedersen se está quedando también descolgado del pelotón. Ahí engancha otra vez. Y bueno, vamos a aprovechar para tomar el gel. Le groupe de tête arrive maintenant au niveau de la zone de ravitaillement. Vayan tomando los geles, ¿no? Para aprovechar. Aunque no les hacía falta, ¿no? La verdad es que estaban bastante enteritos en el pelotón. Y bueno, lo que me está pasando con Landa, por ejemplo, ahora mismo, ya ven, es una etapa llana en la cual no va a tener mucho protagonismo y nos dan pues un pico de forma excelente, impresionante, ¿no? Luego llegar a la montaña y nos ocurrirá pues como nos ha ocurrido con Sergio Higuita, con Rigurán, que en las etapas de montaña no enganchábamos un día con la condición excelente, vamos, ni de lotería, ¿no? O sea, nada, no había nada que hacer. Pues nos está ocurriendo lo mismo con Mikel Landa, ¿no? Por lo que estoy viendo. Vamos a ver si ojalá esté equivocado, ¿no? Ojalá luego llegue en las etapas de montaña y esté Mikel con la flecha como está ahora, ¿no? Ya saben que el objetivo que tenemos con este tour que estamos jugando no es el ganar el tour, es imposible ganarlo con las estadísticas que tiene Pogacar. Muy difícil, y sobre todo hacerlo con Mikel Landa, ¿no? Que en crono va mal, no es un hombre que tenga también punta de velocidad, es... Bueno, pues la única arma que tenemos realmente es la de atacar en alto. Pero tenemos a Pogacar, que sube muy bien, a Robles, que sube muy bien, a Bernal. Así que va a ser muy, muy difícil. Entonces, las pretensiones que tenemos, hacer podium, bueno, pues intentar hacer tercero. Un top 5 ya estaría bien, pero
hacer podium, hacer un tercer puesto estaría francamente bien, ¿no? De momento no estamos tan alejados en la general, no vamos mal. Pero sí va a ser tarea difícil porque, como les digo, Pogacar está fuertísimo, Roglic está fuertísimo, Carapaz está fuerte. Y bueno, 4,6, 4,4 ya para el sprint. No sé ni cuánto sprint ni aceleración pueda tener Hyde. O sea, vamos a descubrirlo cuando llegue el cartel indicador o los carteles indicadores de último kilómetro, ¿no? Para pasar por debajo de pancarta de sprint especial o sprint intermedio o meta volante. El pelotón está a 2,5. No se le ve al fondo. No. Upa, nos íbamos por curiosos. Vamos a ver si podemos pelearlo con Hyde y vamos a ver si podemos luego con Colbrelli. Vamos a ver si podemos dar la orden de preparar el sprint. No, no está todavía. Bueno, pues ahí está Diamini, que me parece que es uno de los hombres quizá más rápidos de este quinteto. Rota que también. Mira, en Hyde no tenemos tanta velocidad con Hyde, ¿eh? No, bueno, nada. Nos vamos con. Uf, fíjense dónde estoy con Colbrelli. O sea, qué barbaridad. Qué barbaridad. Situado, ¿eh? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Estoy mirando por curiosidad dónde tenemos. No sé dónde puedo tener al mejor hombre ubicado, ¿no? Pero, ¿quién es Caruso? El mejor hombre ubicado. Bueno, está por delante Poels. Se ha quedado Colbrelli atrás sin ningún sentido. Bueno, Pello Bilbao está ahí. ¿Qué vamos a pelear con Landa? El mejor ubicado en Landa en cabeza. Fíjense dónde está el maillot verde y dónde está Colbrelli. Esto es tristísimo. Tristísimo, de verdad. Y hay muchas cosas que no han cambiado del año pasado, ¿eh? Esta es una de ellas. No, no es que quiera entrar con Landa en el sprint. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? No me lo puedo creer. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Se frenaron todos. De Mar, Van Aert, Van Der Poel, Ewan. ¿Qué es lo que ha pasado? Y Landa les gana el sprint. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mamacita querida. Bueno, pues nada, oye, ¿qué le vamos a hacer? Un regalo, ¿no? No hay cosas que, de verdad. Luego algunos se enojan, ¿eh? Cuando decimos que el juego realmente necesita retoques, o sea, pero es que por favor, o sea. Capaz que esos puntos que estamos consiguiendo con Landa o que hemos conseguido con Landa, igual en algún momento nos van a venir súper bien, ¿no? Bueno, 1.33 es ahora la diferencia de este quinteto cabeza de carrera, que recordamos está formado por Pérez, Janssen, Hyde, que es nuestro hombre, Diamini y Rota. Tenemos ahora otra cota de cuarta categoría. Y de ahí aproximadamente, de esa cota de cuarta, estaremos a unos 35
por ahí, digo yo, creo. Igual alguno menos kilómetros de línea de meta, ¿no? Ahí estamos subiendo esa cota de cuarta. Vamos a ver si con Haidt podemos pelear. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues el otro anduvimos bastante inteligentes con Landa y aquí hemos andado bastante torpes con Haidt, ¿no? Pues nos gastamos el gel. Y bueno, no hemos podido llevarlo. Ha sido toda una cosa muy rara. Un ataque antes de tiempo. Una frenada. Nosotros hemos consumido más de lo que deberíamos. Hubiéramos debido consumir. Y nos hemos quedado sin gel rojo, sin fuerza para poder sprintar en ese puntito que había en juego. Pero bueno, nos hemos llevado un punto. Y Diaminique que se ha quedado otra vez descolgada. Se le atragantan las subidas. 20 segundos de diferencia con él respecto, pues, a esta cabeza de carrera. Ahora cuarteto. Y luego, bueno, pues a 1.12 el pelotón. Que ahora sí están apretando el ritmo. Lo vemos porque, claro, porque el consumo de energía que están teniendo es importante. Y Haidt aquí que se quedaba descolgado. Llega un punto también en el cual, si sigues haciendo uso de la cámara rápida, el juego también te deja medio descolgadete, ¿eh? Eso está bien, lo reconozco que está bien. ¿Por qué? Porque si no abusaríamos todos de llegar con cámara rápida hasta los 10 últimos kilómetros, ¿no? Y la verdad que el juego, pues, yo creo que lo que buscan es eso, que no simular tanto y quizá jugar más, ¿no? Sería una de las explicaciones lógicas. Tomamos la rueda de Pérez para ir recuperando un poco. Ya ven cómo íbamos con el gel, estábamos a puntito ya de 27 segundos. Janssen, bueno, se están quedando ya atrás. Yo creo que se entregaron, ya está el pelotón ahí. No, todavía no. Está prácticamente ahí, pero todavía no. No tenemos mucha energía con Haidt como para poder mantener esa diferencia o aumentarla, ¿no?, respecto al pelotón. ...15,4 kilómetros... para línea de meta. Las fuerzas ya muy o sea, lo interesante sería llegar con cierta ventaja justo, ya ven, a los últimos, yo creo que 8 kilómetros, que luego hay un descenso bastante pronunciado. Lo pueden ver en la altimetría, en el corte de la etapa. Y ahí, bueno, pues yo creo que con poca energía podemos ir recuperando ese descenso.
que parece bastante pronunciado. Luego igual llegas a él y no. Y son rampas de un 2%, ¿no? De desnivel. Pero en principio parece que es bastante pronunciado el descenso. Y eso nos puede facilitar porque hemos visto bien cómo vamos. Totalmente reventados. Ya estamos ahí, o sea, ya estamos a punto de ser neutralizados. Y es un buen momento para, bueno, pues en principio, darles a todos el gel. Y ahora sí nos vamos a ir con Colbrelli. Que no lo vemos tan mal ubicado, ¿no? Ahora sí está ubicado en puestos de cabeza. Vamos a consumir el gel. Nos quedan 10 kilómetros. Por ahí va Gaviria. De Mar están prácticamente todos los hombres rápidos, los especialistas en las volatas o en las llegadas masivas. Bueno, pues le vemos a Landa también muy bien ubicado, ¿no? En esos puestos de cabeza, Gilbert, Luis Wellens y Zolo. Siete kilómetros para la línea de meta. Van Aert, Izolo, Gilbert, Landa, Ackermann. Kilómetros. Degenkolb, ahí lo tenemos, Ewan, Izolo, vamos a por todo, vamos a ver. No podemos, nos desinflamos, bueno, pues no hemos podido. Era difícil, ¿eh? Pero bueno, no estuvo mal. Vamos a ver la repetición. Creo que hemos hecho, no sé si ha sido octavo o noveno. Íbamos bien, pero ahí nos desinflamos ya y bueno. ¿Qué debemos hacer? Arrancamos demasiado pronto el sprint. Yo creo que tenemos que haber arrancado un poquito más tarde. Ewan, ¿no? Bueno, Primo Roglic, pero es duro, ¿no? La regularidad de Ewan. Y Pogacar. Hola, bravo, les gars. Vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous pas. Tenemos, ¿no? A Ewan, primera posición. Matthew Van Der Poel en segunda. Van Aert ha sido, bueno, pues tercero. De Mar cuarto. Nizolo quinto. Christoph sexto. Ackermann séptimo. Bonifacio octavo. Colbrelli, bueno, pues hemos entrado en novena posición.
Le digo que nos hemos lanzado demasiado temprano. Yo creo que tenemos que haber aguantado un poquito más. Pogačar, que ha entrado hoy en décima posición, se ha metido al sprint Pogačar, ¿eh? Y bueno, Valverde, un décimo. Landa ha entrado en el puesto 45, ¿eh? Bueno, y luego hay Bol, ha entrado en el puesto 12, Urán en el 13, Robles en el 14, Miguel Ángel López en el 15, Henry Mas en el 16. Y luego Wellens, Bernal, Clark Andersen, Simon Yates, Gaudí, Kelderman. Y bueno, pues no hemos podido conseguir algo más, digamos, importante que esa novena plaza, ¿no? No sé. Hoy estaba yo con la corazonada que podíamos hacer algo con Colbrelli. Y al final no hemos podido hacer nada. Bueno, pero así es. General Roglic en primera posición. Van Aert es segundo a 8 segundos. Urán, bueno, pues está tercero a 10 segundos. Sackmann es cuarto a 11 segundos. Landa, ahí está. O sea, estamos muy bien ubicados, ¿eh? A 14 segundos en quinta posición. Una pena esto de la condición, ¿no? Porque estoy seguro que cuando llegue la etapa de montaña nos van a joder y vamos a estar con una condición nefasta, pero bueno. Books, ahí está. El nuevo fichaje del Israel, ¿no? El ex hombre del Education, Fields, en puesto sexto con 16 segundos. Pogačar, séptimo, 20 segundos. Octavo es Miguel Ángel López, 20 segundos. Gaudí es noveno, a 20 también. Matthew Van Der Poel es décimo a 25 segundos y en undécima posición está Bernal a 31 segundos. La montaña, bueno, pues Pacher, Roglic, Van Aert, Teuns, Urán, Mohoric, Landa, Haig y Pello Bilbao. Regularidad: Ewan, Van Aert, Matthew Van Der Poel, Bonifacio, Ackermann, De Mar, Christoph, Roglic. El primero, Ewan, 76 puntos. Van Aert es segundo con 60. Van Der Poel es tercero con 52. Pogačar, bueno, pues es el corredor más joven del pelotón, mejor clasificado. Ahí está, bueno, pues en primera posición, seguido de Gaudí, con mismo tiempo tercero es Bernal, cuarto Bennepoel, quinto Hirschi. Clasificación por equipos, Bahrein, Victorious, ¿eh? Somos la mejor escuadra hasta ahora. A 13 segundos de Zeunik y a 37 Jumbo-Visma. Y bueno, Rota es el hombre con más kilómetros en escapada, 164 kilómetros. Y hasta ahí, bueno, pues ha dado de sí esta tercera etapa del Tour de France. Vamos a ver lo que nos espera en la siguiente jornada. 155 kilómetros, etapa también, bueno, pues preparada para el sprint, con dos cotas también de cuarta categoría. Luego ya tendremos la crono, luego volveremos otra vez a etapa complicada, complicada, si aparece el viento. Y después, bueno, pues ya ven, etapa de media montaña, interesante, etapa de alta montaña, con el Gran Bornar. Y luego, bueno, pues ahí tenemos L'essentiel à otra retenir etapa también aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et espectacular qu'il ne comporte pas de de alta pièges montaña. particuliers. Después de L'arrivée Alibre, au sprint est Albertville, y massive, ahí c'est llegará, plus que probable. Pour le maillot vert, il va être important de bueno, marquer le pues maximum de points esas pour tenter dos notre subidas al départ. Mont Une étape sans Ventoux, intérêt pour nous. Restez au chaud dans que les es una de roues. las Bonne etapas más étape. esperadas, ¿no? Y bueno, pues nada, hasta aquí ha dado de sí esta tercera etapa de este Tour de France 2021 que estamos realizando con Mikel Landa, con Pello Bilbao y con Colbrelli y compañía, ¿no? Con el Bahrein Victorious. Mañana, si nos da el tiempo, estaremos, si el trabajo nos lo permite, estaremos de vuelta haciendo, bueno, pues otra etapa más, esta vez sí, otra vez con llegada al sprint y esperemos esta vez conseguir con Colbrelli mejor plaza que la de hoy. Hoy, noveno. No está mal, hemos entrado ahí en el top ten, pero creo que podríamos haberlo hecho un poquito mejor. Pues nada, muchas gracias y mañana estaremos de vuelta. Un abrazo. Chao, chao, chao.